liebres, al menos en las distancias cortas, el 800 lo es la última prueba de sprint, aunque naturalmente admite una táctica, pero es ya un sprint sostenido. Bungay en la última posición y por delante de todos está William Yampoy, que evidentemente yo creo que está haciendo aquí el papel de liebre. Es un tiempo de paso lento, pero que sigue posibilitando la consecución de de un buen registro final. Es decir, esos 53-25 no imposibilitan la consecución de una buena marca, y sí de un segundo 400 negativo. Es decir, más rápido el segundo 400 que el primero. ¿Qué cosa está haciendo el corredor? ¿Qué cosas tan raritas? Parece que es Mbulaen y Mulaouzi el hombre que trataba de ponerse al frente, pero le está obligando el hombre de la cuerda a hacer algunos metros más. Como aprieta, y ahora por fin cede William Yampoy. No, todavía no. Final precioso. Se abre por el interior. Y atención a Branson, que va a ser solo segundo. 1:47.00 marca pobre. Victoria y el surafricano.